Si nos quedamos callados, nos matan. 59 mujeres rurales y lideresas han sido asesinadas en los últimos 3 años. El caso más reciente, Cristina Bautista, gobernadora de Tacuello. Y si hablamos también. Por ello, entidades buscan salvaguardar la protección de esta población y sus derechos. Es fundamental que nosotros podamos tener acciones conjuntas en campo, que ustedes nos guíen, porque son ustedes las que nos pueden decir efectivamente qué necesidades básicas insatisfechas tienen. La firma de una alianza fue el acto por el cual Procuraduría y Contraloría General, junto con defensoras de mujeres, buscan protegerlas. Que con este cambio del mapa político a favor de las mujeres rurales, se dé el cumplimiento y el avance en lo que corresponde a las competencias en el sector territorial. La Procuraduría propuso al Banco Interamericano de Desarrollo como un nuevo aliado para conseguir recursos de cooperación internacional. Sería como armar un proyecto con ustedes, en términos, por ejemplo, yo sé que eso a Alvis le interesa, de fortalecimiento de las organizaciones, por ejemplo, que están luchando por los derechos de la mujer rural. Esta alianza interinstitucional será un apoyo clave para las más de 5 millones de mujeres campesinas del país, dando cumplimiento a las leyes que amparan a la mujer. Y en tu suelo, bajo la luz del cielo,